para montar usted? Ah, ya estamos de vuelta, perdón. Esta va para los bloopers. Bloopers del 2016 con Gabriel. Es que estábamos buscando un platito para empezar ya el proceso de montaje en unos minutos aquí en nuestra cocina y preparando el delicioso estofado de pollo con Josefina Gutiérrez. Josefina, qué olor realmente, ¿verdad? Cuando ya está ese sofrito con el chile pimiento, el tomatito, la cebolla, el mini tomate. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Sí, sofriendo un poquito porque esto después se vuelve en nuestro recadito, Josefina. Así es. Perfecto, Gabriela. Mira, que de veras uno dice muchas veces esto sabor, quizá no lo pueda hacer en casa, muchas veces tiene miedo como a estas comidas tradicionales, pero vemos que también es muy práctico. Exacto, ¿verdad? Es una receta de lo más sencilla, como se pueden dar cuenta, pues ahorita ya está casi terminando de sofreír doña José por ahí. Ya pasamos, si quiere, una vez a licuarlo. Y nosotros por este lado, pues pusimos un poco de pan a remojar para darle el toque final a la salsa o el espesor necesario. El pan lo que va a hacer es espesar precisamente. Así nuestro es. Recadito. Y le da, esa textura rica, ¿verdad? Ay, qué delicia. Y pan francesito, que así también es. Creo yo que es único en un guate. ¿Qué necesita, doña Josefina? Un cucharón, vamos a ver, pero si no aquí improvisamos, mira, Josefina, vamos a agarrar una cuchara bastante grande. Okay. Y esto es para colocarlo en la licuadora, ¿verdad? ¿Me permite que le ayude, doña? Claro. Usted no es celosa de su cocina. No. Pues previamente nosotros sacamos el pollo, ¿verdad? En lo que estábamos en corte, sacamos el pollito ya cocido y el caldo de pollo nos sirvió para remojar el francés, que es lo que vamos a utilizar para poder espesar la salsita, la ¿verdad? Y que le dé el toque final. Perfecto. Ay, miren qué delicia. Es que solo comerse eso así también ya dan ganas, ¿verdad? Los vegetalitos sofritos. Qué delicia. Bueno, doña Josefina, ahí está. Ahora esto, si quieres, lo pasamos para acá. Ahora esto, el pedazo por pedazo, metemos el pan, doña Josefina. Y vamos a ver. Esto sí va a estar un poco más complicadillo. A ver, doña Josefina, usted téngamela hoy. O tú me ayudas, Gabriel. Claro. Traía un cucharón. Ya vamos. Están mesiecitos. Ah, eso es suficiente. Ya no le echaste entonces. Échale eso si quiere un poco y ahorita echamos un poco de caldo. Va. No, pongas más. Más, dice doña Josefina. Hay que hacerle caso. Ella es la que tiene el toque y la receta, Gabriela. Ella es la que le da ese toquecito especial. Ahí vamos a echar esto. Bueno. Entonces licuamos, ¿verdad? Déjeme. Ahí está. Ahí está ya. Ahí está. Y a esto después le vamos a agregar más salita o alguna especie. Le agregamos unas ramitas de tomillo. Ok. Consomé. Ajá. Y sal. Y salita y listo. Poco a poco vamos parando esa licuadora, ¿verdad, doña Josefina? Y ya después esto lo vamos a trasladar a una ollita. Así es. A ver, acá tenemos el pollo que ya está cocido. Vamos a pasarla para acá. Gracias. Y ya el pollo cocido, pues ya lo colocamos ahí y ya se le agrega el recadito que acaba de preparar doña José y ya se condimenta al gusto, ¿verdad? Porque en eso ya es cada quien. Pues nosotros trajimos un poco de tomillo, consomé y sal. Y salita. Y el consomé y la sal, pues sí, ya es al gusto de cada quien, ¿verdad? Porque cada ya es, depende de cuánto nos guste.
Perfecto, bueno, doña Josefina ahí va a estar entonces colocando el recadito sobre nuestro pollito. Y sabes que hay gente que quizá no le gusta el pollo, digamos, entero, con hueso, con pechuga podría funcionar también, ¿verdad? Un filete, inclusive, ¿verdad? Y lleva menos tiempo también de cocción. De cocción, claro. Bueno, en lo que es doña Josefina le da ahí el toquecito final, nosotros vamos a empezar a repasar nuestro procedimiento. Así es que vamos a dejar eso un poquito en el fuego y vamos a ver nuestro procedimiento para el pollo estofado. Ese segmento es presentado por Anabeli, calidad, tradición y experiencia. Bueno, el pollo previamente lavado y cortado en piezas se pone a cocinar en un litro de agua hirviendo con un poquito de sal y se cocina aproximadamente unos 15 minutos. Se retiran las piezas y se reservan y también va a reservar ese caldito de pollo porque ahí vamos a mojar nuestro francés. Ahí lo vamos a dejar remojándose. Freír en un sartén el pimiento, la cebolla y el tomate cortados en partes pequeñas y los dientes de ajo también peladitos. Licuar todo este sofrito. Y después introducir el pan remojado con el caldo. Después hacemos el traslado a una olla o sartén, las partes del pollo junto a este licuadito. Y vamos a agregar una ramita de tomillo, el consomé y también vamos a dejar que esto cocine unos 25 minutos más. Y claro, ahí después ya empieza a probarse y el gusto y el toquecito final usted se lo da. Este segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Gracias, Anabeli, por estar presente también en nuestra cocina ya tantas décadas con nosotros y las familias guatemaltecas. Y ahora con el súper regalón de Anabeli. Ya se viene esta gran promoción en unos días, así es que aproveche a mandar los siguientes elementos de sus productos de Anabeli. Uno, el código del paquete y también la fecha de vencimiento. Este lo manda al 3939 y así ya está participando para el próximo sorteo que será el 20 de enero. Gracias a Anabeli. Y aquí tenemos ya doña Josefina y Gabriela, nuestro platillo terminado, ¿verdad? O sea, y miren que yo estoy asombrada de lo sencillo que es hacer el estofado. Lo que sí tal vez no tenga es su toque, doña José. Mejor voy a la casa del Tamán a comerme un estofadito. Pero ahí lo tienen, miren, delicioso, nutritivo para la familia, comidita casera cuando uno la requiere. Y la casa del Tamal, tengo que agradecerles porque saben que nosotros año tras año tenemos una tradición, que hacemos un pequeño convivio, una celebración, esto lo hacemos previo a la Navidad, pero ahora por razones de agendas no lo logramos hacer. Entonces hoy es nuestro convivio navideño, el convivio del inicio del 2016 y la casa del Tamal nos está proporcionando nuestra refaccioncita. Es que muchísimas gracias, Gabriela. Nos trajiste gepachitos, tengo entendido, ¿no? El día de hoy les trajimos chuchitos. Ay, chuchitos. Ajá, y esperamos que de verdad les guste mucho y pues es un honor para nosotros el poder estar con ustedes nuevamente acá y poder servirles y ayudarles pues a tener un espacio ahí. Ay, sí, muchas gracias, de veras. Mira, vamos a estar disfrutando esos chuchitos, ya saben, la casa del tamal, chuchitos, tamalitos, pachitos, estofados, todo el año. Gracias por haber estado con nosotros este día, les agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa y regresamos en seis.